y bienvenidos a este videíto de hoy de Body Music. ¿Desde dónde estáis? Por curiosidad, así podemos celebrar todos los lugares del mundo que se están conectando. Bueno, os cuento mientras vais contestando, ¿vale? La conexión de hoy es para un par de cosillas muy concretas. Saluditos a Tarragona, Jessica. Esta semana es muy especial a nivel body musicero, de percusión corporal, porque, bueno, se tenía que celebrar el festival de Hamburgo, el Body Rhythm. De todo esto que yo vaya hablando, en las historias voy a dejar toda la info, ¿vale? Para que quien quiera pueda conectar con toda la gente que voy a ir nombrando, que es un gran capazo, ¿vale? Entonces, eso, el Body Rhythm iba a suceder esta semana, pero claro, cada cual estamos en nuestra casa y se ha encontrado una alternativa, que es celebrarlo online. Entonces, este domingo, día 31, va a suceder. Para quien quiera apuntarse, va a haber, bueno, hay un programón. Yo estoy hiper feliz de formar parte del equipo y os digo que, hostia, la gente que está es cañonazo. Entonces, bueno, van a haber distintos niveles, desde muy sencillito a más avanzado. Y bueno, súper, hiper, mega bienvenidas. El sábado que vuelvo a hacer un directo, quien tenga preguntas o algo, me las puede hacer fácilmente, ¿vale? Y ¿qué es esto del body music, no? Percusión corporal, música corporal. Básicamente son soniditos con el cuerpo, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que ya sabe esto, pero no está de más preguntarnos qué son las cosas que creemos que sabemos, porque nos hacen revisitar, ¿no?, desde otro lugar. Y para mí el body music ha sido, bueno, una de las cosas que más, no sé, tierra, raíz me ha dado en mi camino musical, porque es una manera donde no hay instrumentos externos, o sea, somos el instrumento. He muteado a Sampa the Great porque es que de las que vais entrando, qué guay. Y privet, Rusia en la casa, qué guay. Esto es muy loco, yo no me termino de acostumbrar, ¿eh? Entonces, body music. ¿De qué maneras podemos hacer música con el cuerpo? Pues me gusta mucho recordar que es que como cada cual tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, aunque no solo seamos cuerpo, pues hay que empezar por un reconocer, ¿no?, lo que hay. Y hay tantísimas expresiones y manifestaciones del body music en el mundo, como culturas, pueblos. Entonces me encanta porque es una manera de conectar con la tradición, la raíz de cada lugar. Y a mí que me encanta saber cómo cada persona vive, pues es una manera muy guay de, por así decirlo, desde otro approach, otro enfoque, ver cómo se vive allí. Y una persona que ha hecho un gran trabajo y sigue haciéndolo por toda esta comunidad de body music es Keith Terry. Keith Terry. Luego voy a dejar este nombre también, ¿vale? Y también hice un vídeo con mucha info de body music, también lo voy a dejar para quien quiera bichear, que yo sé que aquí hay muchos frikis y fricas en la casa que les gustan saber de todo. Entonces Keith Terry montó este IBMF, International Body Music Festival, que es un festival internacional de body music donde se junta, pues, imaginaos, desde Sudáfrica, Estados Unidos,
Colombia, bueno. Y de lo más interesante de Kiss es como toda la metodología que ha hecho alrededor de, bueno, cómo enseñar, es muy didáctico. Aparte de que, bueno, tiene mucha complejidad lo que hace, pero lo consigue hacer de una manera muy sencilla. Entonces, me apetece compartir hoy los Rhythm Blocks. ¡Bienvenido Paraguay a la casa! ¡Qué bien! Vale, Rhythm Blocks. ¿Alguien de aquí, de las que estéis conectadas, conoce esto? De Keith Terry. Así un poco por hacerme una idea de qué especímenes somos. Mientras vais contestando, os digo, los Rhythm Blocks es una manera muy ordenada de estructurar partes del cuerpo con distintas métricas. Normalmente aquí estamos acostumbradas a hacer algo mucho más, bueno, 4x4. Pero claro, hay muchas culturas, Grecia, Turquía, que lo más habitual allí pues son 7x8, 11, 9. Entonces Keith con estos Rhythm Blocks consigue de una manera pues muy sintética aglutinar cosas que son muy ricas. Entonces vamos a ir a ello, ¿vale? La primera parte del Rhythm Block es empezar con palmas. ¿Vale? Y una manera para no desgastar las manos, no morirnos, porque palmas hay muchas, es... bueno, encontrar una manera que estés cómoda, cómodo, y que, bueno, como es un caminito de fondo, no nos destrocemos. ¿Vale? Este es el primer Rhythm Block, el 1. La palma es el 1. ¿Vale? El segundo Rhythm Block es palma, pecho. Palma, pecho. Y vamos a ir alternando. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Kid siempre empieza por la derecha. Pero bueno, vamos a empezar por la derecha. Vale, entonces vamos a unir el primer rhythm block al segundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? El tercer rhythm block adivina qué hay que hacer. Vamos a añadir otro pecho para que sean 3 golpes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mucho más sencillo, vamos a hacer solo uno. 1, 2, 3. Lo más interesante de los Rhythm Blocks es que hay que ir alternando siempre, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Es una manera de que fluya la historia, alternar. Bienvenidas a quienes vais entrando. Vale, vamos a ir al 3, despacitamente. 1, 2, 3. 1, 2. Vamos a unir los 3 Rhythm Blocks. ¡Vamos, Bilbao, en la casa! ¡Qué alegría! Esto, claro, si yo estuviera físicamente en un lugar, pues no pasaría esto de que yo voy alegrándome tanto, porque ya se supone que estaríamos todas juntas. Pero este mundo de las ciberconexiones es lo que tiene, o sea que... para quien vea el vídeo este después, pues sea. Es que soy así, a veces. Que sepáis que luego quien quiera este vídeo me puede escribir un correo y yo se lo mando, ¿vale? Que lo sepáis. Vamos a unir los 3 Rhythm Blocks. 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que tú dices, buah, va muy rápido. Pues podemos hacerlo a la mitad. 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces es guay porque como veis se va aglutinando. Ahora vamos a ir al 4 y me voy a poner de pie. El 4 viene muy orgánico porque es 1, 2, 3, 4. Ahí directamente. Ahora lo hacemos con el otro lado, ¿vale? 1, 2, 3, 4.
Entonces ahora vamos a alternar los dos, tres y. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Muy importante que aunque esto sea muy sencillo, tener siempre la conciencia de que estamos alternando. Si ahora empiezo con la derecha, ahora con la izquierda. ¿Vale? Un, dos, tres, cua. Vamos a unir ahora 1, 2, 3, 4, ¿vale? 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos al 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, vamos al 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo más interesante de esto es poder mantener la pulsación ahí, pa, 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 pa. Se puede poner una canción como para tener ese beat, lo que pasa es que como vamos alternando de... pues a veces eso nos puede despistar. Una cosa guay es ponernos un metrónomo. Si alguien de aquí no sabe lo que es un metrónomo, es un invento humano al que se le puede variar la pulsación por minuto, significa que puede ir más despacio, más deprisa, y nos ayuda a tener una guía. Y eso está muy bien. ¿Qué tal está yendo por ahora para las que estáis aquí dentro? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo muy deprisa? ¿Muy despacio? ¿Muy lentamente? No sé, un poco... yo voy tirando, pero me va bien saberlo. Así, ya, vamos todas juntas, una miajita más. Vamos a pasar al 5, que adivina a dónde está el 5. ¡Ah! Añadimos aquí, moniminica, gracias. Vale, el 5 simplemente es añadir el siguiente muslo, así como un buen animal que somos. Genial de tempo. Ahí... para quien diga, guau, esto yo ya me lo sé. Una buena manera de chequear cómo de afiancao, afincao está el ritmo es sube la velocidad, súbele 5 bpm, sí, ya verás cómo todo hace. Vale, añadimos el 5, 3 y 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Vale. Vamos a subirle una miajita a la velocidad. 3 y 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vamos a reducir mucho. 3, 5. Creo, ya que estamos yendo a lo básico, que creemos que es mucho más difícil ir deprisa, ¿no? Pero ir despacio, ¿cómo es ir despacio? En la vida, ¿no? Viendo cómo cada cosa tiene que estar en su sitio, cuidando. Buah, para mí es un gran, es una gran práctica ir despacio, porque hay mucho tiempo entre golpe y golpe. Entonces, ¿cómo mantener ahí esa presencia, ¿no? Ese gusto por... bueno, me encanta. Vamos a unir los 5 bloques. ¿Os parece? ¿Os parece? ¡Hello, Nigeria! Tommy, welcome. We're doing some body music stuff. Feel free to join. We're gonna do everything we've done so far together. I'll go slowly so you can pick up everything. ¡Qué alegría! Vale, 1, 2, 3, 4,
cinco. All together. One, the two, the three. Here we go now. One, the two, the three, four. One, two, four, three, four. We go to the three. One, two, three. To the four, two, three, and four. Get one, and two, and three, and four, We go to the five, one, and two, and three, four, five, and one, and two, three, four, five. To get one, and two, and three. Yeah, you get the logic, right? Vamos a ir a por el 6. We're gonna get now the 6. Bienvenidos a todos los que vais entrando. Estamos haciendo Rhythm Blocks de Keith Terry, un tipo genial del body music, que tiene una cosa muy básica, pero que es brutal. Vale, el 6, pa, hace así, pa, pa. Lo voy a hacer una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slower. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has like this. What? This tresillo feel. Vale, entonces, ¿cómo podemos unir ahora? Vamos a unirlo directamente y vamos a meterle el turbo. 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vale, esto sería como unir absolutamente todo. Vamos a hacerlo más lento para que la gente que no lo está viendo o quienes estáis aquí ahora, pues poder ir una mejilla más parsimoniosamente. ¿Os parece? How is it going so far? 3 and 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más despacio, slower. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Vale, vamos a unir ahora todos los rhythm blocks, del 1 al 7. Just in case you just arrived, you can ask me later for the video. Just send me a message to this direction. I'm gonna write it here. Let me see if I can comment. Yes. Pa 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 ta 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 tu 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 tu. Ya, para quienes estéis entrando ahora, podéis mandarme un correo después a esta dirección y yo os puedo mandar el vídeo, el directo. Ok, vale. Ah, espera, haré una cosa. Voy a dejar fijo este mensajillo. Vale, vamos al 7. 1, 2, here we go now. Check it out, check it out. Hola, Gus. Vamos a ir al 8. Significa que incluimos esta pata negra. A ver si lo puedo poner una miajita más así. Eso es. Y así se ve la mariposa. ¡Clavelito! Vale, el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo tenemos, o sea que lo vamos a unir ya todo el tirón, ¿os parece? ¿Os parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no? We're gonna do everything all together from 1 to 8 rhythm block. 7, boom, 1, 2, 3, 4. Vamos a ir al 9 directamente.
que es añadir el siguiente pie. We go to the 9. 8, 9. 1, 2, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Vamos para allá. Y ahí tenemos toda todita la secuencia de rhythm blocks. So that would mean we already have all the sequence for rhythm blocks. And it's it's a very useful practice. Es una práctica súper útil porque ayuda a construir como un ritmo muy consistente. This practice gives you like a really solid consistency. ¡Hola, Selma! ¡Bienvenida! Y bueno, yo lo voy a dejar aquí hasta ahora, ¿vale? Quien quiera el vídeo, que me escriba a esa dirección. Y así os lo podéis ver con calma, os lo podéis poner más rápido, más lento. Y el sábado vuelvo a hacer otro directo, ¿vale? A las 11 y 11, misma hora. Así para quien quiera venirse al directo que vamos a hacer con el Festival de Body Rhythm de Hamburgo, pues toda la info va a estar en su Instagram, pero si tenéis preguntas muy concretas o directas, yo también puedo responder. Y no, Selma, no llegas tarde. Si quieres te puedo mandar el vídeo. Solo mándame una mensajita ahí y ya está. No se llega tarde nunca a la vida, ¿sabes? Nunca. Todo llega en su tiempo, ya lo dice Gandalf. Así que, sábado a las 11 y 11, hasta entonces, Body Rhythm Hamburg, ahí vamos colgando infos. Y otra cosa, la semana que viene empezamos un curso de Body Music también en Compartitu. Y van a ser 4 domingos. Quien quiera la info también os lo paso. Esto va a ser como más en profundidad. Lo vamos a hacer en una plataforma donde pueda haber interacción. Es pagando también el curso porque, bueno, es otra cosa. No es un directo, no es tan así, tan campechano. Y, bueno, muchísimas gracias para todas las personillas que habéis ido pasando. Y nada, que un día muy bonito para todas y para todos. Rhythm Blocks son perfectos para cuando estás ahí que no sabes qué hacer. Todo, todo eso. Y nada, nos vemos por los sueños y las telepatías, ¿vale? Lindísimo día.